Es momento de iniciar con la información de este día jueves, y es que con el objetivo de garantizar un mejor servicio en cuanto al transporte público para las y los ciudadanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementará un nuevo sistema de tarjetas de prepago. Preste usted atención a esto, pues que es que se plantea que sea de forma definitiva. Además, se dio a conocer que varios operadores de transporte han sido sancionados porque están desconectando las terminales que actualmente operan. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementará un sistema renovado para que aquellas personas que cuenten con tarjetas de pago de transporte público puedan utilizarlas de forma definitiva, pues ya han sido varios los operadores que han sido sancionados por desconectar las terminales. La titular de la Secretaría, Araceli Martínez Acosta, declaró lo siguiente sobre el tema. Tuvimos por ahí una situación y tomamos la determinación de hacer un cambio radical en el sistema y ya se realizó. Ya ahorita ya, obviamente como tiene que ver con una reconfiguración del sistema, pues se llevó un tiempo el poder estar haciendo las evaluaciones necesarias para que ya este sistema funcione pues de manera correcta y que podamos evitar en la medida de lo posible desperfectos. Este nuevo sistema que se implementó arrancará en todo el estado para que usuarios no tengan inconvenientes al momento de utilizar las tarjetas de transporte público. De igual manera, mencionó que el sistema de movilidad Metro Red continuará gratuito y será en el próximo mes de enero que fijarán su costo. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.